muchas gracias por continuar con nosotros en esto que es Noticias UAS. Aquí en este espacio tenemos a dos jóvenes talentos, dos estudiantes de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes nos vienen a hablar acerca de la segunda edición del Festival Huellas Artísticas. Felipe y Yael, bienvenidos, y me gracias. Gustaría que nos platicaran, por favor, de qué se trata este festival. Gracias. Esta segunda edición del Festival Huellas Artísticas, su propósito principal pues, es dar a conocer las obras y todos los ejercicios artísticos originalmente de los estudiantes de la Unidad Académica de Artes. Sin embargo, para esta segunda edición decidimos abrir esa convocatoria para toda la universidad, porque pues sabemos que no por el hecho nada más de estudiar artes eres artista, realmente hay mucha gente que hace arte y que hace expresión artística y que no necesariamente está estudiando ahí, ¿verdad? Entonces por eso decidimos hacer esta convocatoria, abrirla a toda la universidad y venimos a invitar a las personas para que sean parte de esta comunidad y puedan participar tanto en las presentaciones musicales, en las presentaciones escénicas que es teatro y danza, en la plástica que es escultura, pintura, dibujo, grabado, en fotografía, en cortometrajes y en lectura de textos que puede ser poesía, puede ser ensayo o puede ser cuento. Y también tenemos otra convocatoria para el arte, para el área de bazar. El área de bazar es la única que sí está, digamos, limitada a estudiantes de la licenciatura en artes. Pero todas las demás convocatorias están abiertas a cualquier persona que haya estado en la UAS, ya sea estudiante o egresado, de cualquier programa, puede ser desde CIWAS hasta los doctorados. Entonces, pues todas las personas que hayan pasado por la UAS pueden participar. Me gustaría que nos platicaran, para todas las personas que están interesadas en participar después de haber escuchado esta amplia explicación, ¿qué es lo que tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir para poder inscribirse y formar parte de este festival? Pues en principio de cuentas están nuestras redes sociales, Festival Huellas Artísticas en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden encontrar fácil y ahí van a encontrarse la convocatoria, la cual está abierta desde el 4 de octubre y estará hasta el 4 de noviembre. En ese proceso pues ya iniciaremos la selección, qué se tiene que hacer y cuáles si van a pasar, cuáles no, etc. Aún así, aunque no queden, pues la verdad vale mucho la pena que le entren. Y el festival se llevará a cabo del día 30 de noviembre al 3 de diciembre. Vamos a estar en la Ciudadela del Arte y los recintos cercanos como la Fototeca, la Cineteca y el Teatro Fernando Calderón. Entonces, pues bueno, solo es cuestión de que se animen. Claro que hay una convocatoria, hay un filtro, pero pues se trata nada más de animarse, ¿no? Que divulguemos nuestro arte. Pues muchísimas gracias por su presencia, por esta invitación que realizan a toda la comunidad universitaria, y es muy importante porque en esta segunda edición que ustedes están presentando ya podemos ver una amplia participación, una amplia convocatoria y también la presencia de este festival en recintos de mayor trascendencia como lo es el Teatro Fernando Calderón. Muchísimas felicidades, chicos, por este logro, por este avance y por generar espacios de divulgación del arte de todos y cada uno de los universitarios. Muchísimas